Kadir. Lleva esto al auto. Tú no tienes que aguantar esto, hija. Pasad, amor. Tranquila, Narin. Mamá Kebser tiene razón. Ve con ella. Pero, Asad... No te pongas triste. Pasaré a recogerte cuando estés bien, ¿sí? ¡Vamos, Narin! Mi hermosa Narin, le harás compañía a Sila y así podré estar tranquila. Prométeme que se cuidarán muy bien. No te preocupes, mamá Vedar. Vamos, hija, muévete. ¡Muévete! Vamos. No deberíamos permitir que haga eso, mamá. ¿Cómo puede llevarse a mi esposa? Cierra la boca, hijo, ¿está bien? Papá, no lo hagas. ¡Muévete! ¡Se acabó todo para ti! Celil, ¿qué pasó? ¿Por qué la tratas así? ¿Y cómo quieres que la trate? ¡Sí se lo merece! Celil, detente, ¿qué hizo? ¿Qué más podía hacer? Estaba coqueteándole a un niño enfrente de todos. ¿Qué niño, hija? Mamá, Emra me pidió el libro de matemáticas. Celil, son amigos. Emra es el hijo de nuestro vecino. Crecieron juntos. ¡Qué coqueteo! ¿La enviamos a la escuela para que coquetee delante de todos? Ya no hay escuela para ella. Va a estar a tu lado hasta que se case. Y esa es mi última palabra. ¿Está claro? No hagas eso. Es una estudiante brillante. No arruines su futuro. Ya dije que no más escuela, Vedar. No me hagas enojar. Eso es todo. Yo voy a seguir yendo a la escuela. ¡Cállate! ¡Dylan! ¡Te cortaré la lengua! Celil, no tomes decisiones así de alterado. Vedar, dije que no más escuela y eso es todo. No me vuelvas loco. Vamos, entra. Papá, ¿qué pasó? ¡Tú cállate! ¡Muévete, imbécil! ¡Ay, mi Dios! Tú eres quien malcría a estos niños, ¿verdad? Señor. Dime, Sivan. Aziz me llamó. Ese tipo de Estambul no se ha ido. Pagó una semana por adelantado en el hotel. Parece que busca problemas. Quizás deba hacerle una visita mañana. Como desee, señor. Por cierto, Sivan, de ahora en adelante seguirás a Sila. Quiero saber dónde va, con quién habla. Quiero saber todo lo que hace. Como ordene, señor. No se preocupe. Mis ojos estarán puestos en ella donde quiera que vaya. No voy a perderla de vista. No se preocupe, señor. Si no tiene nada más que decirme, me retiro. Puedes irte. ¡Dylan! ¡Sírvenos el té! ¿Escuchaste? Sí, papá. Te mudarás con tu esposa a su casa esta noche. He dicho. Pero, papá, un hombre no puede vivir con sus suegros. Todo el mundo va a hablar sobre esto. Eres más idiota de lo que creía, pobre Asad. ¿Cómo no te das cuenta de lo afortunado que eres? La madre del jefe de la tribu dice que puedes mudarte a su casa y te quedas ahí parado. Pero, papá, ¿qué estás diciendo? ¿Y las leyes del honor? Al diablo con eso. Si te conviertes en uno de los hombres del jefe, serás muy poderoso. Solo si te mudas a la casa del jefe, todos tendremos una vida cómoda y por fin podrás darnos a todos la vida que merecemos, si Dios quiere. Aquí tienen. ¿Dónde está Dylan? Está adentro. La he estado llamando. ¿Por qué no viene? Celil, ella está dolida. No la hagas sentir peor. Voy a hacer que Dylan me las pague. Ya verá. Detente, Celil. Quédate tranquilo y yo serviré el té. Fuera de mi camino, Vedar. Le enseñaré a respetar a su padre. Celil, por favor, no lo hagas. No me molestes, Vedar. Celil, por favor. ¿Me estás desafiando? ¡Muéstrame lo que escondes ahora! ¡Celil, no lo hagas! ¡No escondí nada! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Papá, por favor, no nos rompas! ¡Cállate! ¡Papá, Celil, no nos por rompas, favor. Papá! ¡Celil! ¡Fuera de mi camino, Vedar! ¡Muéstrame los libros! ¡Te romperé los huesos! ¡A mí no me desafías! ¡Papá, por favor, no nos rompas! ¡Dame eso y cállate! ¡Papá, por favor, no! ¡Celil, ya basta! ¡No me vuelvas loco! ¡Es suficiente!
Papá, por favor, no nos rompas. ¡Salte! ¡Me vuelves loco! Dylan. De ahora en adelante no hay más escuela, ¿entendido? Ya no quiero ver libros, cuadernos, lápices en esta casa nunca más. ¡O te romperé todos los huesos, Dylan! ¿Me has oído? Dylan. Hija. Dylan. Hija. Mamá, estudiar es malo. Mi Dylan. Mi hermosa hija. Si la estudió todo lo que pudo, ¿no? ¿Qué tiene de malo querer ser como ella? No tiene nada de malo, nada malo.